Saludos, muchachos. Vamos a echarle un ratillo. Bueno, gracias por todas las muestras de ánimo y demás que me habéis mostrado en el vídeo este del robo de las primas. Supongo que desde hace tiempo el tema este de los bajones, por decirlo de alguna manera, hace tiempo que, digamos, los controlo. Ya os digo en el vídeo, en ese vídeo, que si quisieras estar en guerra, tendrías que estar en guerra con uno por una cosa, con otro por otra. Indudablemente en esta vida el dolor, al menos el pinchazo, no lo podemos evitar. Y muchas veces, pues bueno, sacamos a relucir nuestro animal casual, por decirlo de alguna manera. Algunas veces el pronto, el en caliente, bueno, pues nos hace ser, digamos, de una forma en unos momentos, pero indudablemente luego, cómo nos afecte a la larga, depende exclusivamente de nosotros. Supongo que también, como algunos amigos me han dicho, el tema del karma, bueno, el tema del karma, el primero que lo pagaba ha sido yo, pues eso, sube vídeos de cómo tiene las plantas, cómo tiene la terraza y demás, pues el karma te hace pues eso, que a la final llegue alguno y te salte y te las robe, o sea, eso que hace, muchachos. Luego, pues, bueno, sobre el karma y demás podemos hablar luego otro día, porque ese es un tema aparte. Pero ya digo que indudablemente, como he mostrado en los vídeos estos, de que hay ciertas sustancias que nos hacen eso, nos hacen subir, pegar un subidón de moral, de felicidad y demás, y hay otras que quizá nos hacen todo lo contrario. Al igual que, digamos, un sistema de vida saludable, tanto a nivel de alimentación como a nivel de relaciones, o sea, unas buenas relaciones, tener buenas vibraciones con las personas que nos relacionamos, pues hacen que esas sustancias como las dopaminas, ya digo, que nos ayudan a, bueno, a ser más felices en cierta manera, o a sentirnos más felices, pues indudablemente, ya digo, hay, al igual que hay ciertas sustancias, ciertas situaciones, ciertas cosas que hacemos que nos hacen tener un subidón, hay otras cosas que, bueno, pues indudablemente, al igual que la mala alimentación, una mala noticia, por una u otra cosa, pues uno u otro suceso nos puede afectar anímicamente, al menos eso, momentáneamente, o incluso, aunque nos, bueno, sea ya un recuerdo de por vida, que puede ir cambiando, ya digo, según vayamos evolucionando en nuestra conciencia o en nuestro conocimiento en la vida, pues las cosas nos afectarán de una u otra forma, aunque las recordemos. Pero ya digo, hay cosas que simplemente sacan a relucir ese animal casual, ese, bueno, ese bajón de dopamina, perdón, por decirlo de alguna manera, y nos sentimos eso, desde incomprendidos a aislados, o sea, nos sentimos de mala forma, pero ya digo, simplemente con quererlo de verdad, con fijarnos en cosas positivas, respirar 10 veces, por decirlo de alguna manera, dentro de tu soledad, aislarte de esa mala sintonía, de esa mala vibración que te ha causado eso, y bueno, sea cual sea esa situación, centrarte en cosas positivas, ya digo. Cada respiración puedes recordar, traer a tu recuerdo, a tu mente, a tu ahora, cosas que te hagan un poquito más feliz, cosas que te hagan olvidar en cierta manera que, aunque una cosa te afecte en ese bajón, hay otras que simplemente con querer recordarlas, querer pensar en ellas, querer ver que ese vaso está mucho más medio lleno que medio vacío, pues nos hacen salir adelante, ya digo. Esos ánimos, ya digo, os los agradezco, pero al final todos sabemos que los ánimos en realidad los encontramos dentro de cualquier vibración. O sea, vosotros me mandáis esos abrazos, esos ánimos, esas fuerzas. Eso se extiende como las alas de las mariposas, muchachos. Hay muchas formas en las que las personas nos sentimos mucho más arropadas en nuestro interior, pero evidentemente de que
el exterior nos ayuda, todo va mucho mejor, o sea, todo es uno, tanto en el exterior como en el interior. Si bien nosotros somos los creadores absolutos de todo lo que sentimos, cómo nos afecta, todo depende de nosotros. Pero evidentemente, ya digo, hay ciertos factores que nos hacen ver con todas estas cosas que quizá hay personas que simplemente nos roban parte de nuestra energía. O sea, hay muchas situaciones de las que se pueden hablar, ya digo, por ejemplo, de vampiros energéticos y demás, que ese será, digamos, otro tema en otro capítulo, ya digo. Pero para ver el tema este de quizá un poco de los vampiros energéticos, daros cuenta que hoy en día la sociedad que han creado, como os dije en un antiguo vídeo, estos arcontes, estos, digamos, duplicadores de la realidad, estos que nos han hecho forjar una realidad, eso, virtual y falsa, y por eso quizá aparecen personas, conciencias también virtuales y falsas, adaptadas a este falso sistema que indudablemente todas las personas del mundo, en el corazón, o sea, dentro de nosotros, sabemos que todo se puede mejorar, a todos los niveles, muchísimo, para que mejorara el mundo, la situación de las personas, la situación de la naturaleza, o sea, la conciencia, todo. Todos sabemos que eso se puede mejorar, quizás, ya digo, simplemente hay que empezar por estas personas que nos comen, digamos, la moral, estas personas que simplemente con unas con hechos, otras porque, sabemos lo que hacen aunque no nos los hagan a nosotros. Por ejemplo, daros cuenta, todo el tema este de la política, al final hace eso, o sea, irritar a la gente se pelea con la televisión, es fácil hoy en día pasar a una casa y ver a alguien, eso, voceándole a la televisión, que si no sé qué, insultando al que hay en la televisión, diciendo, lo contrario de lo que él piensa. O sea, todo el tema este de, hay distintas formas en las que las personas nos hacemos daño. Por ejemplo, una es estos personajes, ya digo, como los políticos, o estos personajes que nos agreden de distintas formas, ya digo, por ejemplo, los ladrones. Daros cuenta, hace poco en la televisión aquí en España, en un barrio de Madrid en el cual he trabajado varias veces, cerca, en un polígono y demás, de que trabajaba en Madrid, y ya os digo, en ese barrio, pues aparecía una cuadrilla también, al igual que unos se saltan a robar una cosa u otra, pues en mitad de la calle cogieron a un pobre anciano que quizás salía de sacar su paga del cajero, lo cogieron en un callejón, le pegaron 4 porrazos, ya ves, iban tres chavales jóvenes contra un pobre anciano, lo tumbaron en el suelo, le pegaron una paliza, por decirlo de alguna manera, y le quitaron la cartera. O sea, y eso lo que hace, además del daño, o sea, es lo que os digo, además del daño que hace que te roben algo, si saltan a tu casa, ya no es simplemente el daño que te puede hacer, digamos, en el momento, sino que hay un recuerdo en el que, sabes que han pasado a tu casa, de que tú estabas durmiendo, y eso te afecta. Por ejemplo, las mujeres, pues, ante esa situación, pues, suelen tener más miedo, o los críos. Siempre, si tú sabes que han pasado a tu casa a robar, la inseguridad que tienes te hace, eso, estar más bajo de moral, estás más acobardado, o sea, no te sientes seguro. O sea, son muchas cosas que analizar sobre todo el tema este. Ya digo, hay muchas formas en las que nos quitan las energías, hay muchas formas en las que quizás las podemos subir, pero evidentemente, ¿qué es mejor? ¿Poner siempre la otra mejilla o un ojo por ojo? Porque, ya digo, esto también será otro capítulo aparte, porque si no me voy a alargar mucho con esto, y tampoco quiero alargarme mucho con, digamos, con los vídeos, porque al final luego quizá los ven muy poquitos enteros. Pero el tema está en que todo esto de estas personas que nos hacen
nos siembran dudas de felicidad, nos siembran eso que nos roba la energía, eso que nos roba ese subidón que nos hace ser un poquito más felices. O sea, hay muchas formas en las que ciertas personas o ciertos hechos, pues eso, nos hacen salir de lo que podemos llegar a ser, ser cada vez un poquito más grandes, un poquito más felices, un poquito más llenos de vida, de amor. Todo esto lo que hace es, bueno, ir dándonos pequeños pinchazos para que ese globo que se va inflando dentro o fuera de nosotros, pues eso, de vez en cuando pegue un bajón de aire, como si es un globo y eso, le metes aire caliente y sube, y de que hay demasiado tiempo con aire frío, pues eso, empieza a bajar. Todo es lo mismo, muchachos, o sea, en este mundo las vibraciones, daros cuenta, imaginaros que de que llegáis a un sitio donde eso, sabéis que sois bien recibidos, sabéis que vais a sumar, a agrandaros, pues eso, os venís arriba, esa dopamina, esa serotonina, seguro que sube los niveles por todos lados. Pero ya digo, quizá hay muchas formas en las que para muchas personas, bueno, al igual que para algunas ser feliz simplemente le ayuda a eso, a ser cada vez más feliz, pues quizá haya otras personas que simplemente para encontrar esa felicidad no la encuentren siendo felices ellos, sino haciendo infelices a otras personas. Ya sabéis, son formas de conciencia, formas en las que en este mundo somos eso, cada uno una posibilidad de un mismo ser, o sea, todos somos una persona que viene nacida de, bueno, un cruce sexual, nacemos y somos una posibilidad que según en el país que estemos tendremos una cultura, tendremos, digamos, una economía, tendremos una forma de alimentación, tendremos unas verdades y tendremos, digamos, unas libertades y unos muros. Y según cómo, cuándo, dónde nazcamos, vivamos, pues indudablemente vamos a estar metidos en un nuevo mundo, en una nueva posibilidad. Cada uno somos una posibilidad y cada conciencia, según los baches del camino, pues bueno, va tomando unas decisiones que lo hacen eso, ser una cosa u otra. Unas decisiones que muchas veces, pues bueno, están interrumpidas o están guiadas por unos aspectos exteriores que nos pueden ir eso, desviando poco a poco de nuestro verdadero camino, de nuestra verdadera ruta, o nuestra verdadero, bueno, a lo que venimos aquí, muchachos, ¿qué queréis que se os diga? Bueno, ya no me voy a liar más, que yo creo que ya me estoy poniendo un poquillo pesadillo con esto, y eso, muchachos, que al igual que hay sucesos y cosas que nos bajan la moral, quizá también hay eso, hay personas que con simplemente lo que hacen, lo que organizan, lo que siembran, pues eso, hacen a los demás un poquito más infelices, un poquito, bueno, un poquito peores vidas. Siembran vidas malas que a la final, pues eso, quien siembra vientos recoge tempestades, muchachos. Bueno, eso que os lo digo siempre, muchachos, que somos uno, que soy el otro.